La, jornada... la fundación del Banco Credit Cop y la Municipalidad de General San Martín llegaron a un acuerdo para la capacitación de Pymes y estuvo una charla muy interesante, estuvo Laura Tuero, Eduardo Ciancio y eh, Gabriela Ymez. ¿Por qué no los escuchamos a ver qué es lo que proponían? Consistió a la mañana, por un lado firmamos un convenio con la fundación del Banco Credit por el cual bueno, brindamos más herramientas que se suman a las que ya tenemos en el marco de la Secretaría en el programa de desarrollo económico territorial. Luego, por la tarde, eh, tuvimos otra jornada del Foro Metal Mecánico, que es un encuentro de varias instituciones que asisten al sector. Eh, aquí en San Martín tenemos muchas empresas del sector con las cuales estamos trabajando y también participaron eh, más de 20 empresas. Y ahí, allí presentamos las herramientas que firmamos a la mañana eh, en el convenio. Que incluye capacitaciones específicas, por ejemplo, en ventas en, para, en tiempos de crisis, varias herramientas de comercio exterior, algunas consultorías específicas a demanda de las empresas. También participaron otras instituciones como ADIMRA, que es la Asociación de Metalúrgicos de Argentina, que tiene muchos centros de servicio en innovación, desarrollo y demás. El INTI, que está trabajando con nosotros muy fuertemente, con un programa de clínicas tecnológicas. Así que bueno, por la tarde presentamos todas estas herramientas a las que se sumaron las de la fundación del Banco Credico. Bueno, a raíz de reuniones previas eh, surgió el interés en, en forma conjunta de poder trabajar codo a codo para las pymes de, del partido, ¿no? Eh, ya que nuestro banco tiene una presencia muy fuerte y realmente el interés del área de producción del municipio así lo demostró. Así que yo creo que... Ya mismo a partir de hoy vamos a poder iniciarnos en tareas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a las cooperativas del lugar. ¿no? Cursos de capacitación, de formación para las empresas, para la industria, para eh, capacitar a los mandos medios, eh, para temas de gestión, para todo lo que sea formación y herramientas de profesionalización para las pymes fundamentalmente. El objetivo es sostener a las empresas de San Martín apoyarlas y acompañarlas en un contexto de dificultad para la industria nacional.